Ahí nada más. Bueno, vamos a darle las gracias a este caballero porque no estábamos en el schedule. Lo que pasa es que en nuestra emisora hermana Radio Guado, escuchamos que estaba en entrevista a uno de los candidatos a la alcaldía de Nueva York. Entonces, eso es una posición bastante importante, ¿sí o no? Claro. So, el señor Eric Salgado happens to be, you know, Latino, born in the Bronx, en el 1970, so we're the same age. Estamos bien. Vimos los mismos programas. Vimos los mismos programas de televisión. Exactamente, sí. Lo que yo crecí en Puerto Rico y teníamos dos canales buenos y el del gobierno. Que era, Estamos iguales, el 11, el 4 y el 2. Exacto, damos así, papá. Bienvenido. Gracias Luis Jiménez y gracias a todos los que aquí están colaborando en este programa por tenerme en esta oportunidad, ya que es importante que todo el pueblo hispano sepa que hay un puertorriqueño, un hispano corriendo para la alcaldía de Ciudad de Nueva York y que si todos salimos a votar el 10 de septiembre definitivamente vamos a tener un latino en la alcaldía de la Ciudad de Nueva York. Definitivamente, y aparte de una cosa importante y una de las razones que llamamos a Eric, es que Eric es un hombre decente, usted es un hombre de iglesia, primero usted es pastor, right? Correcto, reverendo sí. Eric Salgado. Pastor de una iglesia, ¿cuál es la iglesia? Bueno, la iglesia se llama Jóvenes Cristianos. Por más de 25 años hemos trabajado aquí en la ciudad de Nueva York. Y pudimos levantar una iglesia hispana en un barrio donde los hispanos no eran bienvenidos, en Bensonhurst, en Brooklyn. Y hoy nos sentimos orgullosos de tener más de 1,100 miembros hispanos. Tú eres buscando peleas porque si ustedes no estaban bienvenidos. ¿Qué hacen ahí? Pero oye, eso, yo siempre he dicho que yo miro la gente de los primeros latinos que se metieron en los barrios donde no éramos bienvenidos. I mean, hay que tener una determinación increíble porque esos fueron los que cogieron los golpes. Mi papá llegó de Santurce en el 1926 y él me cuenta cómo eran tratados los hispanos aquí en la ciudad de Nueva York. Básicamente había que pelear todos los días. Era muy fuerte y el saber que hemos adelantado mucho, pero que todavía no hemos tenido un alcalde latino, pues yo creo que ahora podemos lograr nosotros nuestro sueño y yo creo que es el año de los hispanos y podemos tener un alcalde hispano aquí en la ciudad de Nueva York. Lo interesante de Eric es totalmente lo contrario a Anthony Weiner y la mayoría de los políticos que están haciendo, terminan en las noticias hoy en día. Que es una de las razones por las cuales te llamé, porque lamentablemente si uno tiene un escándalo, usualmente no lo ponen en la primera plana. No hay chisme. O sea, tú has hecho cosas grandes. Por ejemplo, tú fuiste, cuando joven, tú fuiste misionero, ¿right? En la República Dominicana, correcto. Fíjate, ¿qué hacía? ¿Cuál era tu labor, cuando yo me gradué del Instituto Bíblico en Río Piedra y de la High School en Bairoa, en Cagua, Puerto Rico, me fui y me interné en la República Dominicana como pastor en una congregación donde había mucha necesidad en Sabana Perdida, Barrio Nuevo, y allí nosotros le dábamos comida, nos mandaban dinero de Puerto Rico, le dábamos comida a los necesitados. Había más de 15 muchachos viviendo en una casa que teníamos, muchachos desamparados, y nosotros pues traíamos ropa de Puerto Rico, comida, y ayudábamos a la comunidad, y durante un año estuve ahí pastoreando y ayudando a esa comunidad. Vaya. Pastoreando no significa vender marihuana. Como que alguna gente, porque estoy viendo la cara de Sonny Flow, y pastoreando es dirigiendo la iglesia, claro. Correcto. All right. No aclarando, usted ve. No hay que aclarar, claro que sí. La gente está buscando. Y parlándola, ¿qué es lo peor que usted ha hecho en su vida, Eric? Bueno, o sea, si alguien fuera a decir, ajá, yo sé que él una vez le robó un periódico a un vecino. I don't know, you know. ¿Qué es lo peor que usted ha hecho? Hay un secreto de ti. ¿Qué escándalo? Yo no creo que... Verdaderamente, quiero aclararte algo. Los políticos blancos que hacen escándalo salen en las primeras páginas. Los políticos afroamericanos o hispanos que hacen escándalos terminan en la cárcel. Esa es la diferencia aquí en la ciudad de Nueva York. Pero ciertamente nosotros nos hemos concentrado toda una vida trabajando. Nosotros ahora decidimos tirarnos en esta carrera porque ninguno de los políticos actuales que quiera la alcaldía ha hecho algo que uno diga, este hombre verdaderamente... yo quiero darle voto porque se lo merece, hizo esto bueno. Todos son políticos mediocres que se han olvidado de los hispanos. Ahora se han comprado un diccionario barato, Webster, para decir dos o tres palabras en español. Y eso fue lo que me impulsó. Justamente fue la comunidad judía, la comunidad rusa, porque yo estoy ahí cerca de donde están esas comunidades, que me dieron, reverendo, láncese. Y nosotros, pues, ¿verdad? Yo no me voy aquí a presentar como la última Coca-Cola del desierto. Pero sí hemos vivido una vida, tengo mi esposa, 6 hijos, hemos trabajado durante 25 años aquí en la ciudad de Nueva York y estamos sirviendo al Señor de los 14 y sirviendo a las comunidades de los 18 años, y lo que queremos es servir a nuestras comunidades. ¿Qué,
¿qué lo califica usted, digamos, para ser alcalde? Aparte de, obviamente, pues que usted puede dirigir las masas a través de su iglesia y eso, porque eso es un talento que es bueno tenerlo como político, pero aparte de eso. Pues fíjate, yo empecé vendiendo en mi barrio cuando tenía 6 años y levanté una... ¿Pastoreando? No, vendiendo. Y siempre he sido una persona de negocio. Logramos abrir la cadena de librería y de música cristiana más grande aquí en la ciudad de Nueva York. Oh, there you go. Producimos mucha música cristiana y levantamos una empresa impresionante en los 90. Luego en el 2003 fundamos Radio Cántico Nuevo, que la fundamos con una hora de programación en Radio Única. Y luego tomamos el formato de Radio Única y levantamos la empresa de Radio Cántico Nuevo. Y hoy okay. por hoy tenemos 4 emisoras, una en propiedad. Oh, that's cool. Y sabemos lo que es mover, pues administrar grandes cantidades de dinero y poder levantar empresas que empleen a la gente, empresas que impacten una comunidad o una ciudad. Y yo creo que esa es la combinación que nosotros necesitamos en la ciudad de Nueva York. Una persona que sepa administrar, que es lo que hace el alcalde, pero que también tenga sensibilidad para ayudar necesitados, porque hay mucha gente que está dependiendo del food pantry o de cupones, porque están pasando necesidades. Después de Sandy, la ciudad de Nueva York todavía está bien afectada, especialmente yeah. las partes de las costas de la ciudad de Nueva York. Yeah, that's true. Y el dinero está escaso, la deuda nacional sigue aumentando, no hay billete, damn it. I mean, es una situación bastante difícil. So, verdaderamente es un buen administrador lo que hace falta hoy en día en la política, y lamentablemente lo que es mucha gente buscando poder, you know. Y prometiendo cosas que no pueden cumplir. Ese es el yeah. problema. Nosotros no tenemos compromiso con ningún político, nuestro compromiso es con el pueblo. Yo estoy llevando una política bien muñozista en la calle, con la gente, yeah. y es la gente la que me va a dar la victoria. ¿Cuánto? Salen cara esta campaña, ¿verdad? You know, para poder hacer ruido, para poder por lo menos hacer un ruidito, ¿verdad? ¿Cuánto dinero hace falta en una campaña? Ciertamente nosotros empezamos en abril. Y entre los hispanos somos los más que hemos recogido. Hemos levantado como $300,000, que no es mucho, no es nada, uh-huh. pero penosamente lo que queremos es nosotros. Son partir... 2 comerciales aquí, ¿verdad? Imagínese. Por eso estoy aprovechando este programa. Sí, porque... sí. Si no aprovecho ahora. El metro puesto, tranquilo. Entonces, $300,000, eso sí, nosotros estamos tratando de participar de lo que es el Matching Fund. La ciudad de Nueva York, si nosotros logramos levantar $250,000 dentro de contribuciones de $175 o menos, ellos nos entregan a nosotros 1,500,000, que es lo que se llama el Matching Fund. Matching Fund, si no es eso, como el Matching Fund. Hey. No puede equivocarlo y decirle, ¿verdad? El Matching Fund. Ah, ¿qué es eso, el Matching Fund? Bueno, por cada contribución de $175 que cualquier neoyorquino da, la ciudad nos da a nosotros 6 veces más. Pero oh, hay sí. que llegar a la cantidad de 250,000, que nosotros estamos queriendo llegar a esa cantidad para poder participar de este programa. ¿Cuáles son los límites de ese dinero? O sea, ¿para qué se puede utilizar ese dinero? Digamos, ¿y cómo se puede meter en problemas un político? Bueno, en muchas maneras te puede meter en problemas. Con el dinero de la campaña. Sí, nosotros necesitamos ser bien minuciosos. El dinero es para pagar empleados o para pagar promoción. Así que si consigo el dinero, pues aquí vamos a estar, porque es para pagar promoción. ¿Y para usted qué cosas puede justificarle ahí? Por ejemplo, obviamente, pues perdí esa cosa, comidas y ese tipo de cosas. No, eso no se pone. Yo ni siquiera me atrevo a reclamar una okay. soda o algo así, solamente todo es para trabajadores, es bien riguroso, cualquier persona que vaya a dar tiene que hacer una declaración básicamente jurada yeah. para mm-hmm. dar el dinero, yeah. las personas no pueden dar más de $100 en efectivo, que las personas no pueden dar más de $4,950, o sea, hay muchas regulaciones, yeah. cuando usted va a comprar algo tiene que ser bien explícito el recibo. Nosotros estamos tratando de hacer todo por el libro, por eso es que nosotros posiblemente no hemos podido alcanzar la meta, porque la mayoría de las personas que nos están contribuyendo son gente trabajadora, pero me siento orgulloso porque hemos podido hacer bastante ruido, y yo sé que lo principal, si de los 987,000 hispanos que están registrados, 120,000, que es el 15%, salen a votar por Eddie Salgado, definitivamente you have a Puerto Rican mayor in, yeah. in the city of New York. That'd be cool. Yeah. That'd be awesome. Go ahead, Ana. ¿Cuál es su punto de vista con la comunidad lesbiana y gay? Porque tengo entendido hay una iglesia cristiana también en Tennessee que está atrayendo mucha atención internacional. ¿Por qué? Porque esta señora tiene 60 años yeah. yendo a la iglesia, contribuyendo, I'm sorry, que me, I get so mad, yeah, contribuyendo con la iglesia, yendo a la iglesia, y ella por... Because she loves her daughter that is lesbian, la botaron de la iglesia.
That's it? Yes. ¿Qué usted cree de eso? Nosotros nunca hemos votado a nadie de la iglesia. Justamente en nuestras congregaciones hemos estado trabajando con las personas que tienen todo tipo de problemas. No, pero esto no pero es un problema. Sé que ahí no hay problema. Ajá, ¿qué usted cree de eso? O sea, ¿cómo usted ve a la persona? Yo no he dicho que eso es un problema. Yo justamente digo que en nuestra congregación yo nunca he visto personalmente que hayamos votado a nadie por ningún tipo de situación. Yeah. Nosotros hemos estado siempre ayudando a los más necesitados. Es un error pensar que porque uno sea pastor, pues ya uno no puede representar a todas las comunidades. Eso, pues sí, por eso le estamos preguntando. Y esa es la respuesta. Nosotros tenemos nuestra fe, nosotros tenemos nuestra creencia, pero yo creo que todas las personas tienen la misma oportunidad de vivir, de ser feliz en la vida. Yeah. Y nosotros como pastores estamos para apoyar las comunidades y no para ahuyentar las comunidades. Claro, igualdad, tratarnos a todos igual. Correcto. So, si ahora viene una lesbiana a su iglesia de pastorea, ¿tiene que pedir perdón porque es lesbiana? Fíjate, yo no vine aquí. Si tú quieres hablar de la iglesia, yo te invito para mi iglesia. Bueno, pues yo necesito. No, pero es importante en nosotros, el sentido de que en el sentido de queremos saber qué piensa el alcalde de. Yo perdóname creo que, si le insulté, no, porque está diciendo que usted no vino aquí para eso. No, pero, no, pero esto, lo que sí te digo. Pero déjeme hablar, Pérez. Oh, okay. No, pero yo le hice una pregunta. Exacto, porque él llegó y lo primero que dijo fue que representa a la iglesia cristiana. Si usted no quería que yo le hablara de la iglesia cristiana, déjeme terminar. Si usted no quería que yo le mencionara a la iglesia cristiana, no la debió usted haber metido en su política. Pero lo único que él ha hecho. No vine aquí a eso. I asked him what he does, and él me contestó, bueno, soy pastor de la iglesia, that's what it is, yeah. No, pero está bien, no te enojes conmigo. Sí, pero está agitado. Claro, así es hipócrita. No, you think it's a hypocrite? Claro. Okay, pero reverendo, listen. Una respuesta clara entonces de la pregunta de Alma es. Nosotros. ¿Usted considera que es pecado ser gay o lesbiana? Mira, cuando las personas van a la iglesia, no solamente el gay o el heterosexual, todos vamos buscando algo de parte del Señor. Y lo primero que procuramos es pedir perdón por todos nuestros pecados conforme a lo que nosotros conocemos. Entonces, pero soy pecado. La persona que llega a la congregación, nosotros no estamos para juzgarle y decirle, ¿qué tú viniste aquí? Cada cual entra a la congregación y tiene una relación personal entre él y Dios. ¿Para usted es pecado ese tipo de vida? Bueno, nosotros entendemos, conforme a la palabra del Señor, tenemos nuestra creencia y sabemos que nuestro estilo de vida que consideramos nosotros, en cuanto a cierta forma, hay personas que en la vida se van conduciendo de diferentes maneras, pero lo importante en todo esto es que nosotros no vamos a discriminar contra nadie, no lo hemos hecho hasta ahora, pero tenemos nuestras creencias y sabemos que dentro de lo que creemos que es el matrimonio, pues siempre nos hemos mantenido en la forma tradicional. Pero pastor, si yo soy lesbiana, ¿usted me permite trabajar para su campaign? ¿Usted es lesbiana? No, si yo fuera lesbiana. Venga, un abrazo. Si yo fuera lesbiana. No es lesbiana, reverendo, ella no, gracias. Mira, sinceramente, cuando alguien aplica para cualquier puesto, yo no le pregunto lo que es. Si la persona está calificada para hacer el trabajo, lo va a hacer, ¿por qué no? Okay. Listen, aunque usted sea heterosexual, no es que usted va a coger la oficina para eso. So, you know, no tiene nada que ver. Exacto. Pero es importante saber, reverendo, porque la comunidad homosexual, especialmente en una ciudad como esta, Nueva York, es tan grande y tan poderosa, you know, en muchos niveles, y la política es uno de ellos, you know, que es difícil a lo mejor convencer a una gente que voten por usted si usted tiene esta creencia de que es un pecado cuando una gente nace así. Yo he recibido 3 amenazas de muerte. Esto es algo muy serio. Esto es algo más que un vacilón. Yo he recibido 3 amenazas de muerte. Yo estoy diciendo vacilón. No es un relajo. Esto yo lo tengo muy serio. Yo nunca he discriminado contra nadie, pero tengo mis creencias. Y yo creo que las personas que tienen una creencia que no soy el único. ¿Por qué lo han amenazado, reverendo? Perdóneme. Bueno, porque saben que yo pues soy evangélico y muchas personas pues posiblemente conocen mi posición en cuanto a lo que creo personalmente. Y simplemente por eso hemos recibido 3 amenazas de muerte. Pero that's not cool, líder. Mi punto de vista es que si usted es pastor de una iglesia, obviamente pues usted sigue las creencias de su religión, eso está totalmente perfecto. Ahora, cuando uno se lanza para un puesto público, donde ya no es una iglesia, donde es una ciudad, donde es mucha gente, pues por eso es que le estamos cuestionando este tipo de cosas, ¿no? Nosotros conocemos la ley de la ciudad y nosotros vamos a respetar la ley de la ciudad y lo hemos dicho.
Más sin embargo, hay personas que quieren enfatizarse en este issue, mientras hay personas muriéndose de hambre en la ciudad de Nueva York, mientras encontramos más de 40 personas buscando comida en la basura. Actualmente la ley de la ciudad es clara y está totalmente legalizado. Yo no tengo nada que ver con eso. Como alcalde no puedo influenciar eso para bien o para mal. Yo me quiero concentrar en las personas que están necesitadas en la administración. Lo que sí creo que sería injusto marcar a una persona porque tenga una creencia religiosa y decirle está descalificado. No es cierto, nosotros estamos calificados para administrar esta ciudad y ser justo con todo el mundo, como lo hemos hecho. Y si alguien, alguna persona de cualquier comunidad puede decir a mí me discriminó el reverendo Eri Salgado, entonces usted tiene pruebas para decir yo lo he discriminado, pero nunca lo he hecho. Lo que pasa es que, again, es difícil porque New York es el centro del mundo. ¿Tú entiendes? So, yo creo que ese... falta una persona, you know, y no estoy diciendo que usted no sea esa persona, abierta, pero la preocupación es que hay una persona abierta que realmente lo que hace no... falta es alguien que tenga pantalones como Eri Salgado y que aunque me digan lo que me diga, sigo para adelante y sigo siendo the only choice for this Democratic. Listen, por el lado decente, porque Winner tiene pantalones también. Porque lo tiene bajado, Yo honestamente, si yo hubiese pasado la vergüenza que pasó ese hombre, yo no salgo más en una cámara. Yo me escondo también, una cosa bien increíble. Pero nosotros... creemos que estamos calificados, hemos demostrado por más de 25 años trabajando con personas de todas las comunidades, levantando familias. ¿Pero en la iglesia? No. Y también en las comunidades, en la radio. O sea, working directamente con la gente. Yendo a Haití, cuando hubo el terremoto, estuvimos en Haití llevando personalmente comida, en la República Dominicana, en México, en lugares donde otros no entran, nosotros hemos entrado defendiendo a los indocumentados, trabajando como un buen latino. Tengo mi fe, no me avergüenzo de mi fe, pero sí vamos a servir a toda la ciudad de Nueva York y mucha gente de la comunidad. De todas las comunidades, una comunidad gay, me han dicho, tuve una experiencia con un muchacho hace poco, terminaba, cuento esto y termino con esto. Sí, una experiencia con un muchacho. Sí, te voy a contar, escúchame bien. Eso lo coge terminamos, los periódicos. Terminamos la campaña a las 12 de la noche y estaba cansado y de repente salió un muchacho y me dijo, usted no va a ganar en español. Sí. Porque usted no tiene la comunidad gay. Y yo digo, pero muchacho, ¿quién te dijo eso? Y le di un abrazo, hablamos con él, entré a la oficina, regresé para afuera y me dijo, ven para acá, que me voy a tirar un retrato contigo y además el voto es privado y voy a votar por ti. Yeah. O sea, hay mucha gente que va a votar por mí porque conoce quién es Eri Salgado. Cuando una persona se enoja conmigo sin conocerme, como la joven aquí, es erróneo porque si tú analizas mi vida, de 25 años aquí en la ciudad de Nueva York sirviendo, y de cuáles son los issues que yo ando empujando, entonces tú te vas a dar cuenta que yo soy un hispano que verdaderamente quiero el bien de todos los neoyorquinos, especialmente de los hispanos. ¿Usted estudió aquí o en Puerto Rico? Bueno, yo me eduqué en Puerto Rico, en Cagua, Puerto Rico, en Bairoa, donde dicen Sopla Bairoa. Y luego regresé aquí a los 17 años. Y desde entonces he estado trabajando en Brooklyn, hemos levantado... ¿Solo que tienes high school es lo que está preguntando? No. Yo tengo un doctorado en teología y también empecé un asociado en Boricua College y empecé el bachillerato, pero ya el bachillerato en Early Childhood Education no lo pude terminar porque estábamos de lleno en lo que era la compra de la radio en ese tiempo, pero sí nos hemos educado también aquí en Boricua College. ¿Cuando usted fue de misionero era qué, 18 años era que tenía usted? 17 años cuando me gradué del instituto y de la escuela superior en Puerto Rico, luego regresé para acá después de que estuve en la República Dominicana y sí hemos estudiado acá también en Boricua College, como buen boricua. Carlos, buenos días, Carlos. Adelante, señor. Aquí estamos con el señor Eri Salgado, candidato a alcalde de Nueva York, latino. Go ahead. Alma. Bueno, para reducir la pregunta, perdón, Carlos, que estamos apretados de tiempo. Si existe, ¿están en alguna lista de prioridades
los beneficios que merezca la comunidad. Ya todo eso está legalizado. Yo no sé, esto no es un hecho que estamos hablando. ¿Qué más podemos hablar? Yo estoy aquí corriendo para alcalde. Yeah. El que legalizó eso fue el gobernador y eso es algo que... All right, Carlos, pero lo que él dice que eso, bueno, por lo menos no está en algún tipo de asunto que tenga que ver con la comunidad homosexual, está en su lista de prioridades. Pero es que yo hasta ahora, como vuelvo a decir, no tengo absolutamente no pensaba específico en un grupo tanto. Y estoy tranquilo porque es algo que no me compete a mí, ya está legalizado por el gobernador y no hay nada que hacer en el asunto. Gracias, Carlos. Thank you. All right, man. Gotta move on. Ana, buenos días. Sí, Ana, aquí estamos con el señor Eric Salgado, candidato a alcalde de Nueva York. Adelante, señorita. Ana. Este no es Winner, espérate. Ana. This is not Winner. Ana, este no es Anthony Winner. No. El señor Eric Salgado. Yo soy Eric Salgado. Ronald. Yo soy Eric Salgado, mi amor. Eric Salgado, el candidato latino. Pero oye, tú oíste. ¡Aqueroso, sacándose fotos! Ese no es, señora, por favor. Ella nomás oye candidato a alcalde. ¿Tú ves lo que piensa, Eric? ¿Qué estoy diciendo? El problema es que se pone nombres hispanos y la gente lo confunde. Ese es el problema. Tú deberías hacer un sticker bien fácil, aprovechate. Eric Salgado. I'm not winning. Exacto. Tony. That was funny. What up, Tony? Last question. Okay. Exacto. It's not Amsterdam, but por lo menos la marihuana, you know. Una pregunta, oye, me diste, como dicen, por el pelado. Le diste por el pelado, Alma, Tony. ¿Cómo es que una farmacia... ¿Cómo es que te dan una droga, de como los antidepresivos, por ejemplo? Yeah. Te dan 4 potes de pastillas de 30, de un antidepresivo. Yeah. Cuando y no te dejan enrolar un moto legal. Un moto. Yeah. Come on, that's stupid. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? O sea, ¿usted ve la marihuana como algo negativo? ¿O usted ha visto, porque el otro día, por ejemplo, salió uno de los de la gente que estaba más en contra de la medical marijuana, el doctor Sanjay Gupta, director de médico de CNN, o sea, el consultor... el médico, y dijo, y ahora escribió un artículo interesantísimo donde él cambia su opinión totalmente. So, ya no es algo como de charlatanería y eso, uh-huh. Se ha convertido en una manera más natural que la pastilla que le dan a uno, que uno se envicia después y no puede soltarla. Bueno, el uso y el abuso de la droga es algo que nos debe preocupar a todos. Yo no sé cuántos se recuerdan cómo era la ciudad de Nueva York en los 80, los 70. Básicamente la marihuana estaba completamente legalizada y había gente endrogada por las calles haciendo barbaridad. Yo tengo una prima que... Sí, pero lo que hacen barbaridad son los de lo que se mete en manteca. Y sí, eso. No, marihuana. Come on now, don't say that because I come from the street. ¿Usted ha fumado? Yo no. Marihuana no. Nunca. Yo era muy jovencito. No sabe lo que da. Sí, pero los primos míos esto sí. Entonces yo sé cómo se comportaban ellos antes de darse jalón y después de darse jalón y los que van a sufrir las consecuencias, especialmente de una legalización completamente de la marihuana, van a ser las personas de la comunidad de la ciudad de Nueva York. Yo tengo una prima que es una persona completamente... Pero ¿cuál es el problema con eso? Porque el alcohol es legal y el alcohol es terrible, el alcohol... Yo no, nunca va a haber una gente que va a ir a una sala de emergencia porque tiene un coma, porque se fumó 3 motos. Pero, sin embargo, hay gente que... los hospitales de Nueva York todos los días, con gente porque se metieron 1.5 litros de vodka and they die. Se van en una coma. Es penoso, justamente, y hablando con toda sensibilidad, ayer un joven sobrino de una persona de la iglesia se tomó algo que no se tenía que tomar y falleció. Entonces, nosotros no estamos hablando de mandar gente a la cárcel por problemas de marihuana, pero nosotros legalizarla completamente hacia el público es algo que debe ser preocupante no solamente para mí, sino para todos, porque ciertamente la marihuana daña el cerebro cuando se abusa. Eso no es verdad, señora. Hay evidencia médica que por el contrario. ¿Que lo arregla? Por el contrario, sí. Hay un componente que no es el THC, es el CSD, creo que es que se llama. Y de hecho, ayuda
a promover el crecimiento de las neuronas del cerebro? Bueno, yo la posición mía es de no mandar a muchachos para la cárcel porque lo hayan cogido o agarrado. En eso estamos de acuerdo. Pero el de penalizar o legalizar la marihuana me preocupa porque creo que eso, y me preocupa más los jóvenes, no las personas que posiblemente lo utilicen para alguna enfermedad, pero me preocupa que los jóvenes pues sientan un incentivo de fumar más marihuana, porque yo creo que el fumar, period, hace daño a la salud. Y si una persona pues comienza a la edad temprana a utilizar esto, pues cuando llega a una cierta edad, pues siempre se va a ver afectado los pulmones de una u otra manera. Si lo legalizan, se controla. Porque entonces, si está legalizado, ya se fastidia el negocio de la calle. Y para los muchachos, es cuando un muchacho quiere un six-pack de cerveza, lo consigue si quiere conseguirlo, pero tiene que josear, tiene que preguntarle a tres o cuatro, cuénteme, ¿me compra el six-pack de cerveza? O la cajetilla de cigarrillos. Si hace lo mismo con la marihuana, va a ser más difícil conseguirlo. Tan legalizado como quiera, el cigarrillo ilegal sigue siendo proliferado y ahora mismo se venden más cigarrillos ilegales que los cigarrillos legales. O sea, el que inventa la ley inventa la trampa, y si se legaliza la marihuana como quiera, el mercado... Por lo menos la ciudad hace tache, Rivera, entonces. eso es lo que dicen otros políticos, pero yo, fíjate, yo tengo que ver el bienestar de nuestros niños. Ojalá, dos puntos de vista médico. Una gente, por ejemplo, una gente. Mira, en New Jersey lo despenalizaron para las personas que tenían problemas de salud y todo el mundo. Pero salió enfermo. Sí, pero son tres la vainitas. La fila era demasiado muy larga. En California, qué bueno, reverendo, que si usted, por ejemplo, usted le duele las uñas. Rápido, sale en cana y eso le dan una licencia. Usted necesita fumar el marihuana. Ay, Tony, thank you, Tony. Nada. At least he tries. Nada. Y lo que tiene son 300 mil pesos. ¿Qué tiene? No, yo te aseguro que vas a votar por mí. Ya. There's no more Board of Education. There's Department of Education. But anyhow, I still expect you vote. La marihuana no está en nada. La cocaína te desanima. La roca la mente pone loca. Oh, está bien. Hey, ya me parece el general, señora. Hey, hey. Vaya, vaya. Dos libras de marihuana, no es marihuana. Reverendo, una última pregunta. I'm late for my break, but prioridad número uno que debería atender el alcalde de Nueva York. Bueno, nosotros creemos que la educación hay que reformarla completamente. Nuestros jóvenes se están saliendo de las escuelas, especialmente los latinos. El 40% de deserción es inaceptable. La seguridad pública tenemos que eliminar stop and frisk y comenzar nuevamente a tener una policía comunal que verdaderamente le dé respeto a los hispanos. O arreglar eso de stop and frisk. La policía que cargue una canequita, porque sin un traguito primero, I don't want to be first. Reverendo, que me den un traguito primero. Ponga un male and female officer en cada patrulla para que, you know, to make it a pleasant experience. El alcalde de aquí dice de que eso hay que desmoralizar a la policía. What do you think? Bueno, sinceramente, yo fui parado en un cateo de stop and frisk y really? Mucha gente no sabe lo que es stop and frisk. Y usted es un señor que anda, usualmente... No, ahí hasta el cura del barrio lo para. Ese es el problema, que se paran en barrio. Tú sabes que Nueva York ya no es un melting pot no more. Es una colección de diferentes comunidades. El alcalde bien inteligente dijo, vamos a economizarnos 6,000 policías, bajó de 40,000 a 34,000. El policía en la bicicleta ya tú no lo ves, la motorita ya tú no lo ves, el caballo. Se reían de ellos también. Todo, sí, se reían de ellos, pero por lo menos estaban ahí, conocían quién era el vendedor del punto, quién era el... Eso lo han eliminado. Oh, eso lo eliminaron. Really? Y entonces, como todo el mundo está centralizado en los barrios hispanos, solamente hay hispanos, en los barrios afroamericanos solamente hay afroamericanos. El alcalde lo que dijo, bueno, pues para economizarnos vamos a mandar stop and frisk a los barrios afroamericanos y a los barrios hispanos. Entonces, en un cateo de 100 personas, ellos paran a todo el que pase. Wow. No es que tú te veas sospechoso, es que a todo el que pase, si te ven a ti, me ven a mí, nos van a ver iguales y a los dos nos van a parar. Ah, bueno. Entonces, eso es igualdad. Entonces a todo el mundo lo paran, lo ponen en contra de la pared, porque eso es el frizz. Sí, lo ponen en contra de la pared y lo catean de arriba abajo. Entonces, ¿qué pasa? But we have the right to say no. Yo say no to the NYPD para que tú veas un cogotazo que sea Luis Jiménez. And if you say, fine, if you say no, okay, ellos no tienen causa probable, okay, usted puede decir que no legalmente, y si le buscan como quiera, and, you know,
Usted puede, le pueden encontrar este 2 gramos de cocaína en el bolsillo y no pueden hacer nada con esa evidencia because you said no, I do not consent to searches. Pues ese es el problema que tenemos de Stop and Freeze, que es inconstitucional, están parando a todo el mundo y la persona no tiene. Bueno, yo cuando me pararon en la 125 y segunda, yo dije I'm running for mayor y me dijo shut up and go back to your vehicle. No. Yeah. Así como esto te lo estoy diciendo. Si tú le das permiso al policía, si el policía te pregunta, te dice no, que le voy a buscar, usted dice no, I don't consent to searches y él lo hace como quiera. It doesn't matter what he finds. Un buen abogado te saca. No, yo sé que un buen abogado te saca, pero ¿qué va a hacer el cura? No, pero yo nada más le estoy diciendo a la gente. Es el más rato que se pasa. Ese es el problema, que el 88% de los que son parados salen inocentes por ese mismo argumento. Entonces, mientras la policía está perdiendo tiempo aquí, la gente sigue siendo atiroteada porque el alcalde dice que hay menos asesinatos. Pero Jiménez, te voy a decir algo que yo quiero que tú te dejes en mente. 20 años atrás a ti te daban un tiro y tú eras un hombre muerto. Ahora a ti te dan un tiro y como la tecnología ha avanzado mucho, te salvan la vida casi siempre el 90%. Wow. Pues obviamente hay menos muerte, pero no hay menos tiroteos. O sea, el alcalde no se puede burlar de nosotros. Tenemos una ciudad donde están tirando gente a los trenes, donde están tiroteando a niños en la cama de su casa. Y él insiste diciendo que nos está salvando la vida con Stop and Freeze. Sí, la única comunidad. La soda es eso. Eso sí que es más peligroso. Mira, yo te digo, la única comunidad que yo voy a dejar Stop and Freeze va a ser la comunidad donde Mayor Bloomberg decida irse a mudar cuando there you go. Hey. Y by the way, are you cool with extra large soda? Oh yes. Con todo respeto, nomás para decir, se parece un poquito a Gilberto Santa Rosa. Usted se lo han dicho. Sí, me lo han dicho. Ojalá que todo el que le guste a Gilberto Santa Rosa vote por mí. Sí, en estas elecciones, mi gente, voten por Eric Salgado, el único candidato latino. Y yo les aseguro que los latinos tendremos el respeto y la posición que nos mereceremos en esta ciudad. Gracias, Jiménez. Thank you. Eric Salgado. Yeah. Sí, reverendo. Felicidades. Suerte, reverendo.